Nargol invade nuestro hogar. Son salvajes. Implacables. Imparables. Somos 80 samuráis contra un ejército. Luchamos para frenar la invasión. Hoy muero por mi pueblo. A la vista parecen miles. Afrontaremos la muerte y defenderemos el hogar. Tradición, coraje, honor son nuestros valores. Somos los guerreros de Tsushima. ¡Somos samuráis! ¡Gol! Señor Adachi, id a quebrar su espíritu. ¡Ay! ¡Forasteros! ¡Vengo a batirme con vuestro campeón! ¡Nara! ¿Quién era? Soy Harunobu Adachi, descendiente del legendario Yoshinobu Adachi. Tantos. Hay que seguir presionando, señor Saki. Esto es pedazos. Aunque nos cueste la vida. Esto es peinar a la gente. Esto es como protegerse. Esto es dar un saltito. Vamos a jugar. Yo creo que se ve bastante bien, ¿vale? Sí, se ve fluidito y bueno, se ve rico. Mata a estos malditos. Muy bien. ¡Hombres! ¡Hemos de dar caza al líder mongol! ¡Todos! ¡A ¿Va? Mí! Me canso. ¡Más perros mongoles! ¡Matadlos! L1 para bloquear, vale, ¿Qué te ha pasado?
a la que se ha liado. Y a este no me lo puedo cargar. Pobrecillo, estoy sufriendo. Ah, no tengo vida, ¿no? Esto es como... será una parte... Vale, cuando les doy... ¡Chazo! No quieren pelear, no quieren pelear. Pasaba mucho la garra, no quería... Vámonos, colega. Vete para acá. Somos lo que queda. Solo nos queda un camino. ¿Tío? Hallar al líder mongol y acabar con él aquí. Lucharé con vos hasta el final. Lo sé. Qué chungo, ¿no? Ay, Dios mío, se está cayendo todo. Vámonos para allá. ¡Corre, corre! Bueno, el juego se ve gráficamente muy chulo, ¿eh? Estoy listo. Marchemos a la par. Su punto débil, la espalda. Tío. Ah, que es su tío. Tito. Como saben que es su punto débil, pues le dan con la flecha la espalda y me da la espalda de su punto débil. Has hecho una siesta, deberías de salvar a tu tío en vez de dormir. Qué malos eran los mongoles. Malditos mongoles. Pero bueno, este hombre va matando por capricho, ¿qué? Soy Kodun, primo de Kublai, nieto de Genghis. Hermano, sois un guerrero. Salta a la vista. Lleváis una vida entrenando y habéis ganado batallas que otros tildarían de imposibles. Mas mientras afilabais la espada, ¿sabéis cómo me preparé yo? Estudiando vuestro idioma, tradiciones, creencias. Sé qué aldeas doblegar y cuáles quemar. Así que os lo pregunto otra vez, samurái. ¿Claudicaréis? Dice que sí, hombre. Kiro, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Pobres japoneses, pobres japoneses. A ver, este juego es largo, ¿eh? Es de estos de mundo abierto. Pero mola mucho. ¿Qué te pasa? Pulsa X. Pulsa X. La consola, no sé si la estáis escuchando, pero... madre mía. Va a echar a volar.
Ay, la Play 4. Opa. Bueno, se ha cabreado. Espero que no se me... que no explote la consola. Nunca la he puesto muy... muy... al límite. Yo creo que este juego lo pone, la pone al límite. Ay, los japoneses, su historieta de héroes. Qué heroicos son. Que los japoneses tienen un problema de prepotencia, pero bueno, también es parte de su espíritu. ¿Quién te ha curado? A ver, ¿quién te ha curado? Hostia, gráficamente mola mucho. O sea, yo entiendo que a la nueva generación a la leche, pero que... ¿Cómo llegué aquí? ¿Te has jugado el año pasado? Ay, Dios mío, cómo se ha quedado la... Mongoles. ¿Qué hago? ¿Me tiro por aquí? No, no, yo no me voy a tirar por aquí. ¿Qué motivo tengo yo para tirarme por ahí? Venga. ¿Y este cómo se llama? Alguien me salvó. Me escondió aquí atrás. Quizá tenga mi espada. ¿La estás escuchando? O sea, el aire acondicionado hace menos ruido. Ah, va, voy a encender el aire acondicionado. Tengo uno portátil, pero que suena una carraca. A ver si se enciende. No sé quién hace más ruido. Si el aire, el aire o la consola. Bueno, por ahora es molesto, yo creo que sí que es molesto, ¿no? Yo estoy más fresquito. De esta manera como le he puesto el filtro de ruido. A ver. No hay diferencia, ¿no? Yo pongo el aire. Si a nadie le molesta, pues yo pongo el aire. Venga, vamos a buscar mi katana. Vale, Lolia, buenos días. ¿Qué ha pasado aquí? No hagas sonar, no hagas sonar la alarma y busca tu katana. ¿Y no me la puedo cargar? Hostia, es que se ve todo de escándalo, ¿eh? Se ve todo muy bien. A ver, por aquí hay algo. ¡Hostia! Coño, no me lo esperaba. Vale, esta es mi casa. Casa más chica. Alguien afilaba su hoja. ¿Un guerrero? Mi armadura. Vale, ya tenemos la armadura. Rota. Más mejor que nada. Vale, esta caja está todo. Sal de la casa para reemprender la búsqueda. Pues muy bien, pues vamos a reemprender la búsqueda. No hay nada, no hay nada más que coger por aquí, ¿no? Bueno, pues nada. Vámonos. Me lo he tanto eso. Ocúpate dentro. Rápido. ¿Y tus heridas? ¿Puedes correr? Eso. Tiene un acento diferente. ¿Y mi espada? Aquí no. Déjamelo a mí. Tiene un acento diferente. Tú, escóndete. Espérate, voy a bajar un poco el volumen. ¡No me hagas daño! ¡No! ¡Sí, o dominé! ¡Arroz! ¡Sí, tengo arroz! ¡Por favor, cógelo! ¿Pero ese es un mongol? ¿Los mongoles tenían esa armadura? Pues supongo que sí. Yo no conozco mucho de la cultura mongol. Ni de la historia. Soy Yuna. Muy bien, Yuna. ¿Buscas tu espada?
Sígueme. Pero tiene acento. ¿Cuánto estuve indispuesto? Suficiente para que conquisten media isla. Vale. Vale, se parece que... Ahora no. Mierda, agacha. Ha visto. Madre mía, eso está... Está fuerte. Sigamos. Como dice mi madre, está fuerte. Pues no, a ver si me gordito. Espera. No podemos macho. Hacer nada por ella. Podría salvar. Son los mongoles. Como ven mongoles tú. El señor Simura estaba conmigo en la batalla. ¿Qué pasa? ¿Éxito? No, no, no. Olvídalo. Cómo mola el juego, ¿eh? Espera. Qué chulo. El señor Simura es mi tío. Sois Jin Sakai. ¿El sobrino del Jito? ¡Qué casualidad! He de saberlo. ¿Sobrevivió? Eso creo. Los mongoles lo apresaron. ¿A dónde lo llevaron? Este. Por la costa. Hacia el castillo Kaneda. Deben retenerlo en su interior. Mientras celebran su victoria, yo podría sorprenderlos. ¿Os matarían? O rescataría al señor Simura. Y expulsaríamos a los mongoles al mar. Puede avisar al Shogun, pedir refuerzos. No os he devuelto la salud para ver cómo tiráis vuestra vida. ¿Por qué me salvasteis? 00312. No podía dejaros morir. Quiere mi sangre. Sí, sí. Os necesito. Con muchas gracias, Hoss. Muchas gracias. Puede llegar a nuestra isla. Espero que te guste el principio de Ghost of Tsushima. Los japoneses son nacionalistas, esto. hacemos pa' ahí rajando gente. Sí, sí. Por aquí. Ahora, que veamos ver la sangre. Uy, un poco menos salpica. Miceros. Vamos, ya no podemos ayudarlo. ¿Cómo que no? Venga, vamos. Cuidado. Invasores. A la batalla. Cabalgan por toda la isla. Tomando esclavos. Matando a los débiles. Nadie. Por aquí. Madre mía, la consola. Hostia, cómo se oye. En serio, hace menos ruido el aire acondicionado portátil que tengo aquí al lado de la silla, que la consola. Pobrecita, que explota. Ay, quietecito. Eso sí, el juego. En principio impresiona bastante, ¿eh? Qué graficazo. O sea, a mí me da igual los cuadros por segundo. Mientras vaya fluido el juego y yo note bien y me deje disfrutar. ¡Hostia! Despejaron el camino. Si cruzamos, alguien nos verá seguro. Correré el riesgo. Espera, el carro. Ahora. Vamos allá. Oye, ¿y estos no llevan perretes? Los mongoles no llevan perretas, yo creo que sí. Vamos. Corre. ¿Se pega un peo por el caballo? Más guardias. Iremos por los tejados. Súbete rapidito. ¿Usas los tejados? ¿Quién me ha visto? ¿Serías campos de batalla? Eres una ladrona. Cuando necesito algo, lo cojo. ¿Cómo mi katana? La cambié por comida y medicinas. ¿Cómo? Calma. Daremos con el comprador y la recuperaremos. Se ve bien, ¿no? Yo creo que la capturadora nueva... A ver, lo que comento, no es lo mejor del mercado, pero... Quizás no tenía que haber tocado el contraste, pero bueno. Se ve bien, yo creo que se ve bien. Nos aguarda un largo... Lo principal es que se vea fluidito. Esta es la casa de alguien. De alguien que no volverá. Oye, esta es muy melindre, ¿eh? ¿Cómo se llama? El melindre este. O sea, le salvan la vida y se queja. Le están dando comida gratis y se queja, pero no, eso no va, es que está la cosa chunga. Una ladrona, y es que... Por aquí. El código samurai, que te vayas por allá, coño. Si te han contratirado, tirado un arroyo. Vive más adelante. A ver, bueno, vamos con la espada. Esto es una devolución de Amazon, señor caballero. Estará por aquí. Sí, me toca.
Provisiones. Simplemente poner provisiones. Oye, mi espada, ¿dónde está, por favor? Por favor. ¿Dónde está la espada? Aquí está la espada. Yo tengo el poder. El poder japonés. De cortar tornillos. Hostia, que la espada está súper afilada. Sobrino del señor Shimura. El secreto estaba en el acero. ¡No soy un cobarde! Tu enemigo no te hace justicia. Más. Qué bonito. Pecas de ser impulsivo. Qué bonito. Solo practicaba. ¿Con el arma de tu padre? Luego seguro que vas a Japón y tú no encuentras a Bok. Salvó vidas. Ni a esta gente. Y tampoco guerras. ¿Quién te hizo eso? Nadie. Pepe Luis. Pepe Luis me lo hizo. Te enseñaré cómo defenderte. Ya sé hacerlo. Venga. Para dominar la espada. Has de temperar tus emociones. No, que no tempere nada, que me aburro, No la temperéis, venga. Liaros a mandoble. Muéstralo. Bueno, te voy a pegar un palizón, Tito. Tito, te voy a pegar un palizón. No sé cómo me llamo, Tito, pero te voy a pegar un palizón. Así me acuerdo cómo me llamo. Queda sushi. Sushi. Me llamo Sushi. Veamos que has estado practicando. Intento atacarme. Sí. Toma. Ataca rápido, cuadradito. Ataca, estoy listo. Vale, ataque pesado, Sí. Intenta atacarme. ¿Te va a dejar o no te va a dejar? Gracias. Es tu turno para atacar. Sí. Acércate. Te voy a pegar un palizón. Palizón. Usa el ataque pesado. Muéstrame el ataque pesado. Pero Tito, no hagas trampa, no me va a dejar por ganar. Usa el ataque pesado. Muéstrame el ataque pesado. Toma, por mentiroso. Tito. Pero Tito, hostia. Usa el ataque pesado. Muéstrame el ataque pesado. Ataque pesado. Vale, ahora sí, ¿no? Es tu turno para atacar, Jim. Ah, vale, que le tengo que dar para paz. Perdón. Estoy así, hostia, la consola que explota. Intenta. No explota la consola, por favor. ¿La oí? Sí, oye, bien sí. Hecho. Si hubieses luchado así, el atacante no te habría magullado con tanta facilidad. No fue una pelea justa. Imagina que regresara para acabar lo que empezó y que usara cualquier truco sucio que conociera. ¿Cómo te defenderías? Le haría caer en una trampa. Atacaría primero. Lo cegaría con arena y le rompería la nariz. Pero eso es una trampa. A ver lo grande que es con la boca llena de sangre. Una pequeña victoria lograda sin honor. Un samurái se enfrenta a un enemigo. Vaya, por Dios, me he equivocado. Soy gentusa. Alzándose. Bueno, pues no pasa nada. Eso lo nunca se rebaja. Oye, se ve diferente. Aquí se ve diferente. Sí. Ahora supera mis defensas. Creo que tengo que... Muéstrame que Jin Sakai es un guerrero de gran coraje. Que no quiero. Que no quiero, hostia. Que no quiero pelear, que soy pacifista. Rompe mi bloqueo con un ataque pesado y golpea rápido. Oye, si me tira así mucho rato, ¿me dirá algo? No me dirá nada, ¿no? Me dirá cobarde. Uno pesado desequilibrado. Que no quiero. Sigue con uno rápido. Vale, toma. Ahí. Palizón. Y ahora píllame. Uno pesado desequilibrará al enemigo. Sigue con uno rápido. Toma. Rompe mi bloqueo con un ataque pesado y golpea rápido. Vaya. ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Me dejasteis ganar! Para nada. Si tuvieras una espada real, estaría muerto. ¿De veras? Jamás te mentiría, Jin. Venga, que te quedas pegado otra vez. Intenta bloquear mis ataques. Me estás cabreando, tío. No te lo pondré. Y a ver si barramos esto un poco, que me voy a escurrir. Bien. ¿Qué te ha pasado? Ataca luego. Bien hecho. Toma. No me ataques. ¿Cómo que no?
Mantén el bloqueo. Vale. Soy buenísimo. Estoy agotado. ¿Descansamos? Mentira, no, pégale. Pégale a tu tío. Encontrad determinación y superad el dolor. Bueno. Venga. Bien. Esta es tu salud. Muy rico, muy rico. Bueno, mira, me lo están diciendo muy clarito, ¿eh? Consigue determinación matando enemigos, desviando ataques o usando otras habilidades avanzadas. Vale, resulta que para rellenar la salud tengo que... Es hora de aprender a desviar. Espera a mi primer movimiento. Cuando ataque, bloquéame. Buen desvío. Toma. Ahorra energía. Que no. Yo te pego. Oye, lo de la cámara es un poco coñazo, ¿eh? Ataca luego. Un segundito. Lo de la cámara es muy pesado. No, no se coloca. A ver si se puede colocar la cámara con algún... Pulsar, correr, movimiento. Pulsar, agacharse. No se puede. La cámara la tengo que manejar yo todo el rato. Vaya peñazo. Buena postura, Jin. Muy bien, Pepe Luis. Estás mejorando. A Pepe Luis, ¿descansar? Le quedan los días. Le quedan dos Hará días. Hará falta algo más que un niño para que me canse. Niñato. Y ahora, claro, niñato. Veamos cómo te defiendes de una lanza. Ya, no me queda con Esquiva mi lanza. Luego sigue con un contraataque. Toma contraataque. A ver. Bien esquivado. Recuerda, esquiva y contraataca. Espérate, hijo, con la cámara esta. Un buen contraataque. Toma. ¿Por qué te has quedado quieto? Se ha quedado quieto. ¿Ves? No hay arma ni guerrero que no puedas vencer. Gracias por las lecciones, tío. Aún no hemos acabado. Bueno, hay más armas, ¿no? Jin Sakai. ¿Me harás el honor de practicar conmigo? No quisiera la señora. Si tanta confianza. ¿Qué pasa, tío? ¿Que tenés hambre? Lo interesante. El primero que acierte 5 golpes elegirá la cena. Te voy a pegar un palizontito. Espero que os guste el pulpo. Hoy vamos a comer jamón curado. Hoy vamos a comer. Muy bien, Jin. Toma. No puedo darle a este un palizón. ¿Pero por qué no puedo? Buen golpe, tío. ¡Hostia! ¡Sois rápido! Joder, es complicado, lo de... Toma, palizón. ¡Le he ganado! Hoy comemos jamón curado. Allá podéis buscando jamón, que aquí en Japón no hay. Venga, vete al Mercadona, compramos. Una última disquisición. ¿Eh? ¿Qué coña de qué hice? Durante siglos, nuestras familias se han regido por un código. ¿Así? Dime qué virtudes nos guían. Lealtad al Señor. La de la tata más gorda. Controlar las emociones. Viva, manda vale pájaro malo. Lo sabes bien. ¿O no? Y si no pasa nada. Luchar con bravura y honrar el legado de los Sakai. Hablas igual que tu padre. Exactamente, hablo igual que tu padre. ¿Qué es el honor para ti? O sea, así. Pues, proteger al pueblo. A aquellos que se no coge. Pueden defenderse. Venga, ya tanto. Tienes buen corazón. No. Primero, mostramos que servimos a nuestro Señor con coraje. Ay, qué pelota, este típico pelota. Los amores que eran las pelotas. Lo decís con nimiedad. No es baladí, Jin. Es una lucha constante. Oye, Kiro, no me mires así fríamente. Hacemos de ejemplo a nuestro pueblo. A ser fieles al código. Te voy a dar de comer antes de que... Y a nosotros mismos. De que se cabrón. Eso es el honor. Not your samurai. Buenos días.
Acá estamos. Espérate un segundito. Vale, todo, que me pase todo. Que se quiera apagar el monitor, todo. Espérate, que quiero seguir. No puedo. Hallaste tu espada. ¿Dónde hay un caballo? Los establos están cerca. Por aquí. Lo de la cámara me molesta un poco. Eso de tener que manejar la cámara que no. O sea, no molesta, esto no molesta. Lo que me molesta es que le dé al centro, lo que haga es una acción al personaje. Debería de haber algún botón para colocar la cámara enfrente y así no tener que yo que gastar tiempo girando la cámara. Pero bueno, vámonos. Buenos días, os voy a dar candela. Así se corre. Y qué chulo se ve todo, ¿eh? Lo que mola de este juego es que los escenarios, al contrario, por ejemplo, que pasaba con los juegos de la generación anterior, bueno, sí, la generación anterior, masquinetes. Es que todos estos grandes escenarios, estos graficazos, se pueden explorar y los puedes disfrutar. Madre mía, es que el ayerio, qué chulo. A ver, no dejo, dejo guayas, no dejo guayas, ¿no? No, demasiado, ¿no? Que me despisto. Uy, a esto le voy a dar candela. Debemos acercarlos, cortarles la garganta y matarlos en silencio. Sin honor. No romperé mi código. No rompa el código, Jim. No rompa el código. ¡Lucha, invasor! Le va un palizón. ¿Qué pasa aquí? L para apuntar a los enemigos con los que ataque con tu espada. Vale, este. No podemos salvar a todos. ¿Cómo que no? No huiré más. Y al fin puedo ayudar. Maldición. Baja ya la espada, que ni nadie más aquí, amigo. Bueno, no sé si se puede registrar ya cosas. Que yo lo que me mola es ir a mi bola. Quita ya. No mandas en mí. Tú no mandas en mí. ¿Cómo se...? Más guardias. ¡Que ninguno escape! ¿Qué te ha pasado? Algo le ha pasado. Dedo en su punto débil. Gracias, mi señor. Debajo del pulmón lo raja. Me dijeron que todos los samuráis murieron. ¿Qué lleva? ¿Una barra de pan? ¿Tenéis dónde esconderos? Oí que el templo dorado es seguro. Madre mía, qué bien empaquetado está el chiquillo. Sin usar los caminos. Y protege a tu hijo con tu vida. Venga. Que sí, que es muy rico. Habéis arriesgado vuestra vida. No podían defenderse solos. Anda, que te gusto. No puedo dejar que muera más. ¿Quieres que te diga las otras normas del código? No son los únicos código? Que os necesitan. Ah, vale, tata. Vale, ¿te acuerdas? Mi hermano. ¿Cumple mi código? Los mongoles se lo llevaron. Por eso me salvaste. Taka es mi única familia. Y el señor Shimura, la mía. Por favor, solo quiero recuperarlo. Conflicto. Te ayudaré a dar con él después de salvar a mi tío. Te lo prometo. Y después te daré otro. Pero te ha dado un lavaito, ¿eh? Venga, vamos. Los establos están al frente. No sé, pero ya nos vamos de aquí. No voy a matar a más gente, ¿eh? Fíjate, anda, voy a entrar aquí. A ver si se va a quedar un mechero por aquí y hay cosas guays. No hay nada que buscar, me parece a mí, ¿no? A ver, vamos a subir arriba. No hay nada. Esto... ¿ahí hay algo? No hay nada. No lo dejo. Va acá, voy a hablar con vos. A los caballos. Oh, macho, pues menos mal que te meto aquí. O sea, la única forma de... Son caballos samuráis. Los pocos que nos llevamos a la batalla. Tuvieron suerte.
Caballo marrón, uno blanco, uno pardo y uno marrón. No hay uno negro. ¿Y esto qué le pasa? Selecciona caballo. Digital deluxe. ¿Esta caja especial o algo? Que tendré que comprarlo. Disponible, digital deluxe, que coño es eso. ¿Esto comprado durante todo el viaje? No. Lo que me gusta es blanco, coño. Porque voy a coger ese. Que tiene nada especial. Tiene algo de especial ese. Tiene una cuerda con colorina. Este blanco está guay. Que sí, que sí. Yo quería el blanco. Tranquilo. Va no, contigo. Necesita un nombre. Joder, qué nombre más mierda. Sombra, cielo, confianza. Venga, Kage, nacido de la oscuridad. Venga, que sí. Este será el nombre de tu compañía durante todo tu viaje. Seguro que quieres llamarlo así. Si no me da una característica o algo diferente, por si. Otro nombre, digo. Ah, el átomo. Su símbolo es el átomo. Ciudad de Komoda. Ay, de ahí son los dragones, ¿no? Estaba pensando en los muebles. Pero bueno, me ha salido lo de los dragones de Komodo. A ver qué pasa. A ver qué matamos ahora. Quiero cargar. A ver si empezamos ya con el mundo abierto, porque es lo que yo quiero. El castillo Kaneda. O sea, estamos todavía en el prólogo, ¿eh? Tío dentro. Por lo que veo, ¿eh? Porque no tenemos opción a. Los muros son altos. Podríamos distraerlos, entrar sin ser vistos. No, iremos por la puerta. Kotun Khan prendió en llamas a nuestro mejor espadachín. Humilló a mi tío, masacró a los guerreros de Tsushima. Voy a devolverle su bondad. Repitiendo los mismos errores que mataron a vuestros amigos. Eso es lo que los mongoles creen. Pero esta vez, yo atacaré primero. Te espera aquí hasta que acabe. Bueno, vea. Que vengo aquí a dar la candela. Vengo por el señor Shimura. Un tonto Sheure. Qué chulo, ¿eh? Vamos a ver. La sangre. Vaca. ¡Ocupa ese! ¡Ocupa ese! ¡Ocupa ese! ¡Ocupa! ¡Ah, con la cámara! ¡Ahí va! Bueno, lo del golpecito este de... ¿Lo hicisteis? Parece sorprendida. O sea, esto lo de arrematar ahí, lo de matar un golpe mola mucho. Los mongoles los lanzaron en la playa. Pero tardan luego, ¿eh? A ver. Vale. ¡Joder, macho! Ahí viene un tipo arriba. Ahí llega. ¿Está pasado? Le doy su punto débil. Le damos su punto débil. Si le da con una espada, le revienta el corazón. Me mola esto. Vamos a usar. Vamos a guardar la otra de terminación. ¿Otro? Para otro lado. Hostia, matarlo así no me da nada. Espérate, a ver si conseguimos por aquí más cosas guays. No hay nada que recoger por aquí. Para acá. Hostia, no me da. Tengo que matar las espadazas para que me dé determinación. O energía. Paca, veripaca, mazo. Thank you.
da igual, ahogarlo sí que mola mucho. No te amarás mucho, creo. No te hagas el tonto, no te hagas el hombre. Ah, ¿más gente por aquí? La traigo a todo el mundo aquí, ¿eh? Venía para acá. Todo ven para acá. Oye, ven para acá. Man, ¿qué te ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha desmayado? Cache la mano. Ya despertará. ¿Cómo? ¡Sigamos! ¡Sin rendición! ¿Cómo que no? ¿Y aquí hay algo? ¿Y por qué me dejan entrar aquí? Si no hay nada, ¿para qué gastan recursos en hacer una casa? Doña, con la... Yo tengo pelo de gato. Sigamos, sigamos. A ver, aquí hay algo. No hay nada, ni nada. Oye, ¿hay un tío? ¿Hay un tío ahí? Seguir. ¿Cómo que no? Debo hacerlo. Retírate. ¿Sola? Sí. Despeja una vía. El señor Shimura y yo tendremos que escapar rápido. Pues buscaré una montura. Hazlo. Si no vuelvo pronto, parte hacia el bosque. ¡Ah, con la cámara! Vale, voy a esperar a esta gente aquí. Les pego un palizón. Acá, tío, de la lanza. Ahí ya va. Para que traiga escudito y coleguita. Vale, si también viene para acá. Venga, le vamos a peinar. Esto lo vamos a peinar de lado directamente sin esperar nada. ¿Para dónde va? ¿Ah, está vivo? A los otros los he rematado. Uy, qué cruel eso. Esta gente es muy cruel, ¿eh? O sea, un puente. ¿Quién hay ahí? Venga, que vamos a dar candela. Bueno, pues venimos por lo nuestro. Venimos a hacer la declaración de Hacienda. Y os vamos a hacer el triple impuesto, que es... Madre mía. Esquiva flecha. Antes de disparar flechas, los arqueros mongoles gritan porque son muy inteligentes y avisan a sus aliados para que se agachen. Ya, es la típica excusa. Paga, me paga. Sí, hombre, me va. Ah, que se va para estar cubierto. A disparar ya, anda. ¡Hostia! ¡Tosho! ¡Tosho! ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? ¿Ya no hay nadie más por aquí? ¡Oh, qué bonito! Sí, qué chulo, ¿eh? Está cayendo una buena, pero... merece la pena mojarse con la armadura. ¿Tiene como paroncilla o me lo estoy inventando ya? La capturadora, caché nomás. ¿Quién luchará? ¡Yo! ¡Ah!
¡Hostia! ¡Hostia, me han matado! ¿Seré torpe? Le he fallado lo del enfrentamiento. Venga, matadme ya, no seáis majones. Se supone que esto es para que te reviva algún variado, ¿no? Ah, no. ¿Ya está? Me han pegado... Venga, venga. Muy gordillo. Ser torpe no puede ser castigado en esta época. En esta época te damos la subvención por ser torpe. Desde aquí, bueno, no importa. Que sí, que sí. Uf, lo de la cámara. Lo de la cámara, de verdad. Pues me va a dar. ¡Hostia! De aquí era el tachaco, ¿no? Vale, venga. Venga, vamos a matar a este. Mira que... ¡Enfrentadme! ¡Holochin Hakturna! Ahora sí. Vale, venga, ¿y ahora qué? Chino Kudeiro, Chino Kudeiro. Soy Jin Sakai, el sobrino del señor Shimura. Acudo a vengar su honor. Jin. Vuestro tío me ha contado maravillas de vos, Jin Sakai. Mas verá a su sobrino, afligido y humillado, postrarse ante el imperio mongol. ¡Jin! Es vuestro momento, señor Sakai. ¿Y si le ganamos, acaba el juego? Supongo yo que no, que nos pegarán por eso. Vuestro tío os mira. Tío, señor Sakai. ¡Déjame llorar! Pues no, me parece. Hostia, pero si no, no me ha dado tiempo a hacer nada. Está claro que era una cena. Rendíos. Así que era que estaba fijada, que no podemos ganar. Mostrádele a vuestro tío cuán fácil se instaura la paz. Haceos un favor. Ay, Dios mío. Yo eso no entiendo. ¿Por qué no lo ha matado cruelmente, la raja a la cara? Fallé. De nuevo. Ay, Dios mío. Padre. Sí. Ayúdame. ¿Por qué llevo los cuernos al padre? Whoa!
que tampoco podía hacer nada, chiquillo. Estaba ya escondido. Ayúdame. Pero bueno, papá. Está muy chulo la historia. Está muy... Está bien. Está justificándolo todo. Bueno, está entretenida. Joven señor, es la hora. Ya voy, Yuriko. Toda la isla ha venido a llorar a vuestro padre. ¿No puedes echarles? Debéis enfrentarlos, Jin. Ahora sois el líder del clan Sakai. Sí. No estáis solo, Jin. Vuestro padre es el viento a vuestra espalda. Vuestra madre. Los pájaros en los árboles. ¿Y el tío? Él os lo dirá. En la pira de vuestro padre. Sí, qué graficazo. Pero el chiquillo vive una chabolilla de mierda, ¿eh? Está tirado totalmente, o sea... Fatal, ¿verdad? Vamos, vive en un... Yo me recuerda un poco a Samue. Un poco. Si necesitáis consejo... Hostia, que explota la consola. Adachi, ah, que se me apaga la consola. Bueno, de ya... ¿Cómo estáis? Aquí estamos. Mi padre protegió al pueblo, sobre todo. Un verdadero samurái. Mola. Pude salvarlo. Fui un cobarde. Jin, eres un samurái. Ha muerto por mi culpa. Tu madre cayó en combate salvando a su hijo. Lo recibo. Fue honrado con una muerte honorable. Sí. No como ahora tú. Ahora tú, cobarde, continuarás su legado. Ah, no. Me he equivocado. Quería animarte, no quería joderte. Su espíritu reside en esta espada. Estará a tu lado. Hace unos gestos raros el tío, parece que está cabreado. ¿Por qué hace eso? Mañana. Es así. Vendrás a mi fortaleza. ¿Por qué? Yo te amparo. Me tiembla la cara que le ha llorado. No sé si está preocupado. Más hoy. Despídete de tu padre. Pero el tío le cae bien, el sobrino. Va de huevo. No tiene doble intención. Pues muy rico. Venga, más. Tía, qué foto más chula, ¿eh? Qué fotografía más chula tiene. Está muy bien dirigido el juego. Lo único que no me ha gustado mucho ha sido el tema de la cámara. Padre. ¿Cómo puedo salvarlo? Es que se ve muy chulo, un segundo, pero eso cada vez que se ve. ¿Qué niebla? Por probar, vale, me puedo matar. Hay barreras mágicas de Gandalf. Hostia, que puedo nadar, pero cuidado. Ah, vale, que. Sí, no hay barreras mágicas, pero sí lo que hay es una especie de limitación por programa, ¿no? Que si te alejas mucho de donde tienes que estar. Pero se ve que puedo meterme en el mar. Bueno. A lo mejor puedo
navegar o algo, un barco. Vámonos. A ver, viento va para allá. Mira, cuánta larga. Qué chulo, ¿eh? No lo siervo. Pues voy a conmigo a cazar, que tengo hambre. Supongo yo que lo podremos cazar y podemos alimentarlo. ¿Eso qué es? ¿Qué es el castillo? ¿Cómo? ¿Yuna? ¿Yuna? Jin, ¿qué ocurrió? Hallé al señor Shimura. No pude salvarlo, pero el Khan estaba allí. Le fallé a mi tío. Al menos estás entero. Juré proteger esta isla con mi vida. Mas los mongoles robaron nuestro hogar. Mataron a los samuráis. Olvidaste lo que es luchar contra alguien más fuerte que tú. Sentirte débil. A veces, al mirar a la muerte a la cara... Madre mía. Hay que hacer lo que sea para sobrevivir. El Khan espera una guerra contra los samuráis. Anticipará nuestros movimientos. A menos que hallemos formas de sorprenderlo. Así retomaremos la isla y salvaremos a mi tío. Cuenta conmigo. Jinetes, los perros del Khan. Son demasiados. Vamos, a la hierba. Como mola, ¿Qué tal? Deben estar buscándote. Han espantado a los caballos. Son monturas samuráis, entrenadas para volver con sus amos. No, eso tampoco es que sea invento de los samuráis. Buen truco. Hemos inventado llamar al caballo. Dividámonos. Hubiese molado más que lo hubiesen doblado con acento. No me separaré de ti hasta que salves a mi hermano. Necesito más aliados. Una rusa. Entrenados. El sensei Ishikawa y la señora Masako pueden ayudar. Taka también puede ayudar. Cuando lo salvemos, el mejor herrero de la isla estará en deuda contigo. Forjará cualquier herramienta que puedas necesitar. ¿Para escalar los muros del castillo? Lo que sueñes, Taka lo hará. ¿Dónde lo retienen? Estará cerca de Kechi. Ve allí y pregunta. Me uniré después. Taka no aguantará en una jaula mongola. Yuna, salvaremos a tu hermano. Y también a tu tío. Pero se separan por... ¿Por qué se separan?
Vale, bueno, oye, que pesa más espectacular, ¿eh? Mola, mola, mola. Bueno, pues venga, vamos a seguir, vamos a seguir. Dice, explorando Tsushima, mapa y diario ya disponible. Isla de Tsushima. Bueno, ahora sí empieza el juego, o sea, en este instante es cuando empieza. Explora Tsushima para descubrir nuevas ubicaciones. Esto es un relato. El código del guerrero. Yuna busca a su hermano, un guerrero llamado Taka, que fue capturado por los mongoles. Está comprobando una pista cerca de la aldea pesquera de Kechi. Recompensa, vale, aumento de leyenda mayor, oído agudizado. Vale, mostrar diario. Se queda un mostrar diario. Completa relatos para hacer crecer tu leyenda y obtener nuevos recursos y habilidades, Samula. A medida que tu leyenda crezca, aprenderás nuevas y potentes técnicas. Pues sí, muy bien. A ver. Vale. ¿Y qué tengo? ¿Cuáles tengo? El relato del sensei Isakawa. El sensei Isakawa no se unió a nuestra batalla contra los mongoles en la playa de Cómoda. Si sigue con vida, su habilidad. Elige tu próximo destino, me toque. No puedo mostrarlo en el diario. Bueno, pero yo estoy muy cerquita de este. ¿Por qué debería ir a un sitio que no fuera ubicación para descubrir? Pero yo creo que es mejor que rescatemos a este, ¿no? Vale, y lo del diario. Puedes equiparte talismanes para potenciar tus habilidades. Así. No tengo nada, no tengo nada. Atuendo. Puedo ir en pelota. Puedo luchar en pelota. Que es como debería de luchar. Armadura del héroe de Tsushima. Pero esta no está rota. Tengo ventaja o algo. Consulta mejora. Aumenta la salud. Tengo una cantidad enorme. Reduce todo el daño en una cantidad media. Pero y esta, y esto se pueden comprar mejoras nuevas a una armera. Y esta que está rota, esto no se lo puede, a este no se puede dar por la rota, la dejamos fuera. Pero y esta armadura, como no nos la han dado así por la buena. La katana, no podemos hacer que nos sacáis. A ver. No tengo nada, no tengo nada. Vale. A ver, caballo. Ah, caballo también podemos mejorarlo. A ver. Viento tempestuoso. Se ha equipado. Y esto se puede. A ver, ¿esto tiene alguna mejora? Que es estética solo, ¿no? Ahora quiero yo. Vale, el cálido abrazo del sol, ¿eso qué es? Una canción que puede cambiar el clima. Ah, acá es para el tema de. Solo tengo una. Qué gracioso. Vale. A ver, el diario. Código del herrero. Yuna busca a su hermano. Encuentra de Yuna. Vale, pues ya está. Pues ya está. Es por allí, ¿no? A ver, viento. ¿Cómo? ¿Cómo? Flores. Espérate, ahí había flores. ¿Serán para hacer pócima o algo? Por allí. Bueno. Qué chulo, ¿eh? ¿Cómo se ve? Claro, luego el ojo se acostumbra a todo esto y cuando vas con algo que no tiene, pero vamos, que tampoco pasa nada. ¿Eso qué es? Ahí hay algo, ¿no? Hostia. Pero bueno. Dos cadáveres.
Madre mía, la consola que explota. Vamos por aquí. Vamos bien. Yo creo que sí, ¿no? Vale, vale. ¡Hostia! No sabía que podía hacer eso. Joder, qué forma de bajarse el caballo. A ver, voy a hacer otra vez. Joder, macho. Qué espectacular, ¿eh? Vamos, vale. Por aquí, ¿no? Bambú. No sé para qué sirve el bambú, pero yo lo cojo. Es Yuna. Para bajarlo. Ay, mira, aquí hay una herrera o un herrero. Mi señor, ¿conseguisteis algo en vuestra caza? ¿Cómo? Si tenéis pellejos que ofrecer, puedo daros algo a cambio. Así, ¿eh? Bambú, una madera común empleada para un gran bambú que se porta a otro lado. Tu inventario tengo atrás, pero no tengo nada que. Lo siento, necesito más a cambio. Cero, claro. Vale, bueno, pues no tengo nada que darle. Te doy las gracias. Espérate, vamos a vender, ¿puedo venderlo? Sí, sí, venga, voy a vender. Puedo hacer mucho con esto. No puedo venderlo de golpe. Esto me será muy útil. Tengo hierro, lino, madera de tejo. Espérate. No voy a vender cosas, se lo van. Ya verás, ya verás. Buenos días. ¿Usted qué tiene aquí? ¿Otro samurái? ¡Y vivo! Pensé que el señor Jinroku era el único. Su nombre no me suena. Está en Kashine, mi señor. Seguro que se alegra de veros. Me intriga saber quién es. Vale, a ver, a ver, a ver. L, R. Vale, ¿cómo le eché? A ver. Ah, vale, casi. Vale. A ver qué le ha enseñado ese. El relato de Sensei. Castillo Caneda. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ciudad de Cómoda. Vale, de ahí hemos salido nosotros. Templo Dorado. ¿Y dónde está el tío este? Vaya azamo. Pues vale. ¿Hay algo? ¿Dónde está? ¿Cuánta isla hay aquí? Vale, pues no sé dónde esté, me ha dicho este hombre. A ver si es que está por aquí cerca. ¿Será este? Ubicación por descubrir. ¿Este qué es? Manantial Yoshi. A ver, ¿esto qué es? Templo Dorado. Reverso del Honor. Alguien mencionó ver a un samurái vivo en Kashine. Está. Vale, todavía no. Vamos a ir en busca de esta, ¿no? Muchacha, ¿no? Sí. Madre mía, vaya temporada. ¿Os gustaría ver lo que tengo? No. Marrano, que era un marrano. Señor Sakai, ¿sobrevivisteis a la invasión? De momento. ¿Nos conocemos? No, mi señor. Mas os vi cabalgar a la batalla. Aceptad este presente. Si lo vestís, dicen que un espíritu os guiará hasta aquello que busquéis. Parece algo que podría venirte bien. No con mongoles merodeando. Mas si os llevo hasta flores, traédmelas a mí o a otros mercaderes. Las usaremos para elaborar tintes. Lo tendré en cuenta. Gracias. A ver. Ropajas de viaje. Perfecto para los que tengan un largo viaje por delante. Pero... ¿y mi armadura? ¿Súper guay? ¿No es mejor? Venga, voy a poner este. Provisiones, tiene recursos insuficientes. Podemos ir este. Constructor mejora. Bueno, pues venga, vamos a ir con las ropajas de viaje. Conjunto de espadas, ¿eh? Si traéis más, es vuestro.
Cantidad suficiente. 15. ¿Cuándo puede ir fuera? Hay un montón de flores. Katanas Sakai. Las sombras más oscuras son antes del amanecer. ¿Y qué diferencia entre una y otra? ¿Es estética o hay algo? Ojos del demonio nevado. Vale. No veo que haya estadística o algo parecido. Bueno, vale, pues no tengo tintas para armadura, ropaje de viaje, armadura para descubrir. Vale, sombrero. Sombrero de paja contra tales. Vale, aquí la moneda son las flores, ¿en serio? Ahora puedo seguir ubicaciones nuevas con el viento guía. Objetivo del viento guía. No, yo quiero. Vale. Gracias. Pues vale. Ya no me acuerdo de lo que has dicho. Y ese monje lo había cedido. ¿Sí, qué te pasa? Está triste, está triste. Estaba limpiando el polvo. Oye, ¿me puedo cargar a esta gente? Porque pienso esas cosas. Ah, mirad qué saltos doy. Y tengo un caballo, vosotros no tenéis nada. Ah, no, a ver, este lo mato. Oye, ¿puedo hacer lo que quiera? Que tampoco me apetece, coño, pobrecilla. A ver, ¿dónde está la moza esta? Estaba por ahí. Moza. Dice traveling, pero. Vale, por aquí. Se supone que es bajando esto. Tiene que haber por aquí algún camino, ¿no? Echa mi caballo. ¿Qué coño hace mi caballo? ¿Qué te pasa, caballo? Estás loco. Eres un caballo loco. Venga, vamos a buscar a la Yuri. ¡Rápido, coge! ¡Ay, madre! Me lo matan. Yo creo que es por aquí, ¿no? A ver, el viento. Sí, es por aquí. Es aquí, es él, ¿no? Jin, me encontraste. ¡Oh, algo la Yuri! Cuidadito con discutir con ella de política, ¿eh? Debí haber prestado atención. Bajé la guardia. Vieron a los mongoles llevando a los prisioneros río arriba. Un herrero los acompañaba. ¿Tu hermano? Eso parece. Lo trasladaban a un campamento, junto a la ensenada de Caneda. Conozco el lugar. Vamos rico, vamos rico. El código del guerrero. Venga, hemos empezado esta historia. Vamos al primer de este, al primer objetivo. Supongo yo que habrá un objetivo, ¿no? ¿Algún samurái presto a liberar a vuestro tío? Aún no, pero sigo buscando. Ya aparecerá alguien pronto. Sí, qué bonito, ¿eh? Qué fotos más bonitas, ¿eh? Vamos. Arre, caballo. Si lo salvamos, Taka podrá ayudarte. No me creo que vaya a verlo tan pronto. Tiene suerte de tenerte. Él discreparía. Es lo que tienen los hermanos. ¿Y qué hay de ti? ¿Y las flores? Podemos coger flores. El señor Shimura es mi única familia. ¿Qué harás cuando lo liberes? Respirar hondo. Entonces sabré que aún hay esperanza para nuestra isla. Mira. Es con firmeza. Qué romántico. Lo vi emerger triunfante cuando lo tenía todo en contra. Qué romántico. Y cuando tu hermano sea libre, ¿qué pasará? Sinceramente, no me he parado a pensarlo. A ver, el viento. Yo no me entero muy bien de lo del viento. ¿Puedo registrar todo esto? A ver. Vamos a registrar esta casa. Así hay cosas guays. Venga. Buenos días. Vengo. Soy de Hacienda. Vengo a recoger las flores que tengáis. Venga. Flores para los samuráis. ¿Esto qué es? Venga, sacadlo todo. A ver si resulta. Si me voy a meter aquí para explorar. Oye, tú, Yuri Naka, deja de dar por culo, ¿eh?
espérate, no hay nada que ni provisión, ni nada. No merece la pena meterse en las casas, al menos por ahora. Muy bien, Jin. Jin Kazama. ¿Esto se puede registrar? No, no se puede registrar. No se puede registrar. ¿Toca flores? ¿Toca? Madera de tejo, vale, pues vamos a ir despacito por los pueblos. Supongo que en los pueblos habrá cosas guays. ¡Alejo! ¡Hostia! Ay, me jodí el tobillo. ¿Qué es esto? Arrastrarte por debajo. Pero no me apetece. Ahora no me apetece eso. Venga, a ver si encontramos cosas guays por aquí. No te vayas a quedar una flor tú, Yuri. Que todavía no somos nada. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hay? ¿Cómo? No, no quería meterme. Voy a salir. Oye, qué chulo, ¿eh? Porque tiene un montón de todas posibilidades. A ver si luego se aprovechan. Espero que no se quede todo en intención. Ahí hay cosas guays. Eso lo quiero. Cuero y provisiones. Vale, oye, pues al final salió bien. Ahí está. Al final salió la cosa muy, pero que muy bien. Hay más casas. Vamos a registrar las casas, supongo yo. Que si no registran, no encuentran nada. Yuri, vete por ahí a busca flores. A ver, hay cosas guays aquí. Nada, aquí no hay cosas guays. ¡Ey! Quita, Yuri. Madera. Aunque en realidad lo que me interesa son las flores, pero bueno. A ver, pescado, dame un poco de pescado. Provisiones, ¿no? Toma. Lino. Muy bien, muy rico el lino. Prefectura de Hiyoshi. No quiero, no quiero. ¿Esto qué es? Provisiones. Con más provisiones para el mando. No he visto de los del pueblo. Nadie me ha pedido provisiones. Supongo yo que las provisiones. No sé para qué serán. No sé en qué consiste lo de las provisiones. ¿Aquí hemos investigado? No. Provisiones. Madre mía, yo me voy a hinchar de provisiones. Provisiones tengo. Por aquí no hay nada. Y qué chulo, Lo de la hierba es que está muy, muy currado. Vale, hay otra casilla, ¿no? Vale. Vamos, Yuri. Ven conmigo. Yuri. Cabalgas con soltura. ¿Qué tal tus heridas? Voy andando. Casi sanadas. Las vendas hicieron el avío. No se te da bien expresar lo que sientes, ¿verdad? Pero tú sabes que voy andando, ¿no? Que no voy yendo en un caballo. Mi tío me enseñó que un samurái doma sus emociones. ¿Qué le pasa como a la... si fuera un caballo? al manta que parece me he puesto. Parece una vida dura. Nadie dijo que no lo sé. ¿Qué le pasa al manta? Que hay corriente. En esta casa hay corriente, ¿eh? En esta casa hay mucha corriente. Si no los matan los mongoles, los mata la corriente. Vamos por aquí. Bueno, pues... ¿esto qué es? Hay que subirse a los sitios altos. Esto es como el Assassin's Creed. Esa casa la hemos registrado. Esta... también. Venga, sube por arriba. Dice, ¿y este juego cabe con 64K? De Lanza CPC. Claro que sí, este juego es de Batman Grove. Ya hemos jugado la sesión de Amstrad de hoy, ¿eh? Hemos jugado, aparte de los cachondeos, hemos jugado al... ¡Hostia! Ha sido un fallo. Tú, arréglame. Me he despistado con Iron... ¿Cómo es? Iron Lab. Hemos jugado ahí a Electro Freddy. Madre mía, la consola. ¿Algún samurái presto a liberar a vuestro tío? ¿En serio? ¿Y lo he perdido todo? ¿Y he perdido mi mierda? Todas las mierdas que he recogido... Creo que sí, las he perdido todas, ¿no? Joder, macho, alguien pronto. No se puede hacer torpe, ¿eh? Vámonos. Consejo, sigue el viento, sé que... Si lo salvamos, Taka podrá ayudarte. No me creo que vaya a verlo tan pronto. Tiene suerte de tenerte.
Él discreparía. Vale, por ahí, por ahí. Es lo que tienen los hermanos. Perdón, te he dado Malfario. No, 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 no ha sido eso. No, quería comentarte que hemos jugado en nuestra sesión hoy. Hemos jugado al Electro Freddy y hemos visto los dos juegos nuevos. Entonces aún hay esperanza para nuestra isla. Lo crees, confirmo. Cállate. Hemos jugado a los dos juegos nuevos de los Mojón Twins, de los gemelos mojones, que han liberado, que liberaron el lunes. El Nanako Crónica la han llamado, la Crónica de Nanako, pero en realidad son dos juegos, uno de puzzles que se llama Castillo Nanako en el clásico castillo de monstruos japonés, y el otro que es una videoaventura más a la Cheryl en pelota en el bosque, que a mí me gustó más ese que el del puzzle, ¿vale? Y lo hemos estado jugando un ratito. Y hemos dado un pedazo de repaso por la sala de trofeos del reto, ¿eh? Hemos visto pues los 28 juegos. Bueno, hemos comentado, ¿no? Y quién va primero en el medallero y tal. O sea que. Lo vi emerger triunfante cuando lo tenía todo en contra. Ha sido muy guay, tío. Pasa que ahora pues estamos jugando. ¿Qué pasará? Con esta gentuza. Sinceramente, no me he parado a pensarlo. Con Jim. A ver el viento, que no me entero. ¿Dónde está el viento? Esto lo hemos. Sí, esto lo acabamos antes. Ya no me subo. Cabalgas con soltura. ¿Qué tal tus heridas? Ahora sí. Casi sanadas. Ahora sí. Tus vendas hicieron el avío. Ese comentario ahora sí. No se te da bien expresar lo que sientes, ¿verdad? Supongo que no. Un momento. Mi tío me enseñó que un samurái doma sus emociones como si fuera un caballo o una espada. Parece una vida dura. Nadie dijo que no lo sé. Madre mía, la consola va a explotar. Tío, no hay flores por aquí, me cago en la leche. Es que la moneda del juego son flores. Ya me traes a mí, este juego en el Z80 no iría muy bien. ¿Cómo que no? Iría estupendamente. Es que tú, es que eres un espectruñero. Tú siempre piensas mal, que hasta puedes con todo. Batman Groove lo haría. Vamos, y con una paleta de colores de 16, con los 16 colores que tiene. Sería pues perfecto, perfecto. Espérate, espérate, que me estoy equivocando. Me estoy equivocando. Jinkazama. Me estoy equivocando. Iría muy bien. Vamos. Mejor que en la Play 4. Si tú escucharas cómo está la Play. ¿Dónde es? ¿Dónde tengo que estar? A ver, por aquí. Está a punto de reventar. Yo nunca he escuchado a mi Amstrad hacer esos ruidos. O sea, tengo un aire acondicionado pequeñito. En modo 0 no, sería en modo 1, tendré que aprovechar mayor resolución. Ahí arriba hay vale, un mirador. Son 4 colores, pero con eso vale chuta. Desde ahí observaremos el campamento. ¿Desde dónde? Ya no me he enterado. ¿Desde dónde? Mozuela. ¡Moza! ¡Moza! ¿Cuándo has dicho? A ver, un momento, ¿me he perdido flores? Hostia, se ha pegado un pedo el caballo, ¿no? Caballo, cagón. Ahí. Hay algo, hay flores por aquí, no hay flores. En modo 0. Es el campamento. Va a costar. Modo 0 son 16, pero en modo 1 son 4. Entrar es posible. Veamos. Veamos. Venga, otea. He dicho que otea. Hemos de encontrar Ataca sin ponerlo en peligro. Hallaremos una ruta segura. Las defensas traseras imponen. Madre mía, la cabaca. Podríamos escalar esas rocas. Si están sueltas, podrían delatarnos y alertar a los guardias. Tiene como acento, ¿no? La muchacha. El muro delantero sigue en construcción. Quizá haya una grieta. Buscamos una brecha en el muro. Nos colamos. Luego bajamos a los mongoles. Al mínimo percance, matarán a los prisioneros. Te lo aseguro. Hay que hacerlo con sigilo. ¿Qué pasa, tía? Ladrones. ¿Qué tiene de malo? Esta isla estuvo gobernada por criminales. Ven, chiquita. Los samuráis creamos el orden e impartimos justicia. Ven, chiquita. Nos regimos por un código. Y a veces... Súbete, anda. Morimos por él. Guerreros como mi padre se sacrificaron por ese hecho. Madre mía, yo ansío lo mismo. Pero tenemos que contraatacar. ¿Qué? ¿Qué? Le prometí a mi tío no quebrantar el código. Moldéalo entonces. Salvarás a mi familia.
¿Qué quedas tú? ¿Qué queda de la que? Tener agua y tener comida que quieres. Y tener el aire súper limpio. Y veamos qué hay. No te quedes más. Mejor esperar a que anochezca. Venga, vamos a matar a gente, ¿eh? Sigamos. La verdad es que me quedo con el póster de Game Over. Hombre, es un poco estático, pero el póster de Aspiri está muy chulo. Me gusta más el suyo, en el que tiene relieve. ¿No te gusta más a ti el póster de Taka? Hombre, si Aspiri hubiese estado incluso antes de la invasión. ¿Te ocupaste de? Hubiese estado en plena forma en esta no época. No soportaba que robase. Pobrecillo. Más la alternativa era la inanición. Pues seguramente hubiese hecho cosas tampoco maravillosas. Sí, ser un samurái. Quién sabe, ¿no? A lo mejor. Mi instinto. Hubiera. Mejor que este juego. ¿No te gusta el Ghost of Tsushima? Hombre, pues imagínate un juego de mundo abierto. Hostia. Yo no por nada, este juego gráficamente es la leche, es imponente. Pero ¿qué pasa? ¿Que no te gusta? ¿No te gustan los juegos de exploración? A mí este me encanta, ¿eh? No es por nada, pero mola bastante. Dice, esa época que nos comprábamos los juegos por las portadas, mítico de esta de guay. Es que era parte del juego, tío. Eso era parte del juego. Era no solo el disfrutar y el cargarlo. Por aquí. Que también. Sino el comprarlo, la previa, el todo lo que se publicitaba en una puñetera obra de arte. La publicidad era una obra de arte. Incluso daba igual que no usaran la. Nos matarán a todos. Que no usaran las portadas al final. Como pasaba muchas veces con Dinami y Topo, ¿eh? Que le cargaban cositas a Piri y a Luis Rollo y luego cambiaban. Decían, bueno, no, vamos a utilizar la del otro. Y digo yo que tú eso lo pagarían. Sería maravilloso. Pero bueno, hay que tener en cuenta la época y. Pero que todo eso es videojuego, ¿eh? Todo ese arte. Todo eso es arte videojuego. Ya te me voy a cargar provisiones. Voy a cargar provisiones. Vamos a cargarnos a este mojón. Hombre, este juego está chulo, ¿eh? Se ha perdido el tema de este, porque para hacer otro juego. Un momento. Pero no te gusta, de verdad no te gustan los juegos de ahora. Está muy bien, ¿vale? Es la simple evolución de lo que había entonces. Tampoco. Están inventando nada, simplemente que la tecnología va avanzando y bueno, pues pueden hacer cosas un poco más realistas y pueden meter más, mezclar más géneros. Realmente yo, para mí, quizás en el único género que yo pienso que se está, que no en aquella época no existía, aunque sí que había algo, era el terror, ¿no? De sentir terror. Ahora es cuando la bestia es más peligrosa. Pero yo creo que todos los demás ya estaban las bases. Sí, tío. El inicio. Síguele. Venga, vamos a buscar al oso. Espérate un segundo, antes de seguir al oso, voy a ver qué quiere mi gatilla. Que no sé qué le pasa. Que está. ¿Qué te pasa, Dana? ¿Eso es agua? ¿Qué era agua? Que tengo agua aquí, gatito. No tengo agua para mi gata. Claro, yo tengo agua para mi gata. Mira. Aquí hay agua para ti. ¿Se había recibido el agua? ¿Desde la leche? Esa es más grande tiene. Pobrecita, que no le daban agua. Se la han desgraciado. Dice, creo recordar que en aquella época había mucho juego pirata. Pues siempre va a haber juegos piratas. Por gustar, gusta, pero vamos, soy muy de la vieja escuela. No me gusta ni a 60 euros un juego nuevo. Creo recordar que en aquella época había mucho juego pirata. Bueno, a ver, yo no por nada, ¿eh? Había mucho juego pirata, ¿verdad? Te lo niego, pero yo me inflé de comprar. Y gracias al mundo del pirata, y que estaba justificado. No porque sabía que los osos moran aquí. Y no lo hacen. Pero la contienda de Yarikawa los ahuyentó. La culpa es de los rebeldes. Deberíamos dárselos de comer al oso. Vale. No somos bárbaros, Jim. No somos bárbaros. Vale, Jim. Vale, bueno, pues lo que te comento, mucho juego pirata, pues sí que había mucho juego pirata porque era muy simple. Con una mini cadena de doble platina podías grabar los juegos. Ahora, la bajada de precios que hizo Herve para luchar contra la piratería, es que ten en cuenta que en una de aquellos juegos
costaba la friolera de 2.000 pelas, que hoy en día se podía equiparar a unos 40 euros, ¿vale? Con la inflación y todo el rollo, tú calculas más o menos unos 40 euros para juegos que muchas veces eran muy experimentales, algunos funcionaban bien, otros mal, y tampoco justificaban un precio tan alto. Y hasta que no hubo una bajada buena de precio, sí, el pirateo, yo creo que estaba justificado. Yo lo veo justificado. Yo sí tuve muchas colecciones de juegos de cromo, de cintas de cromo, de 90. Un montón, ¿no? Llegué hasta a enumerar hasta 20, pero siempre procurabas comprarte la original porque las grabaciones no iban bien. O sea, quiero decir, cuando pasaba el tiempo algunos no salían. Daba problemas al cargar y bueno, molaba tener muchos juegos, pero también era parte del juego tener la caja, y si te gustaba mucho, además el precio que estaban, se lo podía comprar cualquiera hasta un chiquillo. Yo me acuerdo que mi padre me puso una paga de 500 pesetas a la semana, y con que ahorrase dos semanas me podía comprar un juego todos los meses, o sea, un juego o dos, y estoy hablando de novedades, ¿vale? Te podías comprar 1.200 como mucho, era el precio de novedades. Y con los estuches grandes, tío. Yo tengo los juegos originales que no cargan. Sí, tengo los juegos originales. Mola, ¿cuáles son? Ya debería de meterte en el reto. Y de tanto intentarlo me he cargado cinta. Un regreso al futuro, pues macho, no intentas ese juego. Por Dios, no lo intentas cargar, que es muy malo. Pobrecico. ¿Será que no lo probaste? El oso tropezó aquí. ¿Se muere? ¿Lo probaste en su día? Pero estamos cerca. Muy malo, muy malo. A ver, es que el Regreso al Futuro es parte de... Yo creo que son más parte, material de la película, que un juego en sí, porque se sacó para aprovechar la campaña, y es que un batiburrillo de pruebas ahí absurdas que no... El uno también. No son videojuegos en sí, no tienen... Por ejemplo, el de Cazafantasmas 2, que más o menos la misma filosofía, escena suelta de la película, con eso de unión. Por lo menos son jugables los minijuegos y tienen cierto y siguen en el patrón de la película, pero es que lo de Regreso al Futuro, que también intentaba, ¿no?, de seguir la película, pero a ver si encontramos ya al oso, que el oso este está más lejos que la leche. Que es verdad que Regreso al Futuro 1, una patata. Además, creo que lo hicieron, sí, sin de seguir con vida. Dice, el dado, yo no recuerdo, guapo, sería si la edad, que lo hubiera logrado. Tus emociones. Entonces, no estaba bien, quizás. Ni siquiera en Mega Drive. Mega Drive creo que también salió, y es un batiburrillo de minijuegos que no tenía mucho sentido. No crearon algo para disfrutar del mundo de Regreso al Futuro. Pero bueno, no está mal tampoco. O sea, veías la película y te podías poner juego. Hoy en día, pues, es más complicado, es más como una anécdota. Por ejemplo, Robocop. Tú juegas al Robocop de 8 bits, da igual, de la máquina, ¿vale? Si hablas de Amstrad, bien, de Spectrum también. Y disfrutas mucho del videojuego. Y estás con Robocop, tienes a Robocop y la aventura, y el juego mola mucho. Y no es el recuerdo, ¿eh? Puede ser que a ti te gustase, y punto. Yo lo que hablo, yo defiendo mucho a Plaga Galáctica, que fue el primer juego de... Me acordaré, bueno, da igual. Del que hizo la pulga, creo. Y la ¡lo gente... tenemos! Cuidado, podría seguir con vida. ¿Y ahora qué? Me hemos encontrado al oso. Y a mí me encanta ese juego, y a mí me parece que tanto a nivel jugable como de programación está muy chulo. Está muy chulo, muy chulo, muy chulo. Yo, uno que juego mucho y que no tiene mucha fama, no está de Fremont Bow. Oh, sí, tuvo fama, tuvo muchísima fama y la tiene, ¿eh? Es muy buen juego. De Animagic era. Creo que era Animagic. Examinar. Mirad, tío, tiene una herida en el costado y no es de flecha. Madre mía, otro oso. ¡Hostia! Un asesino. De Yarikawa. ¡Traidor! Es que ¿os apuñalan por la espalda? Señor Sakai. Es que Amstrad no estaba, estaba infrautorizada. Y no es cuestión de llorar. No es cuestión de llorar por aquella época. Somos samuráis. ¡Quiso mataros! Joder, macho, de verdad me han hecho seguir al puñetero oso para contarme el rollo este, ¿eh? Miradlo a los ojos. Con la más serena. Que Amstrad es una máquina muy infrautilizada.
Vale. Muerte. No es llorar por aquella época, al contrario, yo lo disfruté todo, ¿eh? Pero está claro que la máquina pudo dar pero muchísimo más de sí, como se está demostrando. Pero la culpa fue del propio Lanzuga, que no creo. ¿Cómo se dice? Diseño y desarrollo. ¿Vale? O sea, tener la máquina, pues intenta explotarla, hace equipos que desarrollen para la máquina. A sus ojos, demuestra que es potente. Y respeto. Pero no lo hizo y bueno. Hizo una máquina que se podía, que era versátil. Eso nos hace samuráis. También, claro. Pues se hicieron muchos por de Spectrum y no se aprovechó los máquina. Los cobardes atacan desde las sombras. Que sí, que son muy malos todos. Tío, de verdad, me están contando todo este rollo para justificar que este no quiera matar a la gente, ¿sabes? Yo soy de la teoría de que los juegos se hacían muy rápido y no se prestaba como debería. También eso es parte, pero no quiere decir eso porque salieron muchas obras maestras, ¿eh? Muchos juegazos que estamos viendo. Y Ocean, por ejemplo, hacía juegos muy rápido y muy bien a nivel técnico. Y también ten en cuenta que es otra época. Que los programadores iban con el cuchillo entre los dientes atravesando la selva. No compartían información. Cada uno se abría su camino y sus trucos. Y Amstrad fue una máquina. No que prácticamente en 10 meses se comió el mercado y no dio tiempo realmente a desarrollar nada para ella, o sea, no hizo falta, ya tuvo tanto éxito que hoy en día se hacen juegos pero no tienen la prisa de sacar conversiones rápidas para aprovechar el hype. Es que no tiene sentido que haya conversiones rápidas, pero sí que hay tiempos de producción y hoy en día, exactamente como en aquella época, salen juegos rotos. ¿Cómo? Eso cae, lo del oído agudizado cae. Y cae lo que tengo que hacer. Encuentra, ataca. Me la voy a cargar a todos, ¿no? No lo voy a cargar a todos. No creas que haya cambiado tantas las cosas. Las cosas no han cambiado tanto. Por cierto, muy agradable hablar contigo, hombre. Tú, cuando te dé la gana, habla conmigo. Estoy aquí para que me acompañéis y yo acompañe todo el rato que te apetezca. Y por cierto, ahora que has dicho el problema, por cierto, que a todos los que llegáis, hombre, a mí me gusta que saludáis y que os despidáis, pero que no pasa nada porque os vayáis, ¿vale? Sin despediros, que entréis, echáis un saludillo o nada de todo. Y prefiero eso que, bueno, me voy a cenar. No, si yo sé que tenéis que otras cosas que hacer. No te preocupes, te podéis cuando quieras, ¿vale? Lo digo porque es que la gente no sabe a veces cómo comportarse en Twitch. Se dicen buenos días, de todo. Algunos te dicen, bueno, me voy a colorear o me voy a rascar la... ¿no? A lo que quieras, hombre, no te preocupes. Yo te agradezco un montón que estés por aquí. ¿Cómo? ¿Quién lo dice? ¿Y ahora qué? Coño con la cámara. Vale, ya está, ¿no? ¿Han dado la alarma? No. Han dado la alarma. Hombre, más que nada porque yo creo. Ya está, ¿no? No han tocado la alarma, ¿no? Vale, estamos todavía de sigilo. Y que te puedas quedar todo el rato que tú quieras aquí, ¿vale? Y echar el arma un ratito y tal. A ver, yo que pienso que videojuego es mucho más que consola. Y hay algo más, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que tengo más de 40 tacos, pues tienes que echar la vista atrás y pensar, che, la de tiempo que le he dedicado a esto. Tiene que haber alguna justificación importante. Y la hay. A ver, yo no puedo montar este caballo. Y si lo mato, mato a este caballo. Y bueno, a la gente que tiene un poquito menos de experiencia, porque hay un problema muy grave actualmente. Y es el de que aún se piensa que el videojuego es infantil, en realidad. Si estamos todos de acuerdo que es un arte y que es cultura,
pues deberíamos tener en cuenta de que hace tiempo que es adulto, ¿vale? Todavía le queda mucho para ser mayoría de edad. Hostia, son tíos. Está de espalda. ¿Me lo puedo cargar? Vamos a cargárnoslo. Este tío es duro, ¿eh? Este tío es duro. Bueno, eso, que el videojuego... Hostia, está vivo todavía. Madre mía, qué palizón le he pegado. Era dos para abrir. Venga, vamos a abrir. Y este que nada, está muerto. Vale, pero aquí no está. Su hermano. En aquella época estaba mal visto jugar videojuegos. Si jugamos algo más de la cuenta nos llaman viciados. A ver, yo pienso que la nomenclatura. Bien. Que la gente parece que. No, eso no importa cómo te llamen. No, sí importa. El contenido del continente es muy importante. Pero para mí, por lo menos, lo es. A mí que me llamen Gamer, me es como si me insultaran. Digo, yo, vamos a ver, Gamer, que te crees que soy gilipollas. Te crees que soy un viejo. Un viejo de mierda. Jugando a juegos de niña. Una especie de tío rarito que juega a cosas que no son infantiles. Es que esto no es infantil. Me acabo de cargar a una persona, aunque sea virtual, con una katana, la he partido por la mitad y crees que eso es infantil. Aunque sea todo virtual. Pues no. Y una industria, lo que no es una industria, que yo digo que el videojuego es arte y es cultura. Existiría sin industria. Y es un error pensar que sin industria no existiría el videojuego. Son mentiras. De hecho, las escenas de las máquinas antiguas son la prueba directa de que es arte y escultura. Lo hacen prácticamente sin recompensa. A ver, por hoy, por el techo. Ah, fíjate las recreaciones. Sí, pues tío, son... Qué chulo, ¿no? Cuántos niveles lo vas a ver por ahí. Entonces, no me quiero poner profundo porque estoy matando gente ahora, ¿vale? Pero... Y por eso yo, por ejemplo, yo prefiero... No. Me da igual, lo voy a salvar, igualmente. Entonces yo prefiero intentar hablar con gente adulta, da igual la edad que tengáis. Y hablemos, por ejemplo, de que cómo denominar a la gente que se aficiona al videojuego. Podemos llamarlo... ¡Madre mía, esto es súper malo! Prefiero llamarlos jugones, o si tienen cierto año o cierta experiencia, pata negra. Que llamarlos gamer. ¿Este qué es? Una vez a salvo. Vamos. Ese es su hermano. Espérate, ¿no? ¿Y la tienda esta no hay nadie? Yo quiero cargar. Me quiero cargar a esta gente. Espérate tú. Puedo entrar aquí. Buenos días. ¡Hostia! ¿Qué le ha pasado a esta? A esta le ha dado algo. ¡Chingargo! Coño, este tiene más nivel que yo. Ah, como fallo otra vez. Ah, con la cámara. Oye, qué rollo que no me den nada por matarlo. Por ejemplo, pues buscarla. Nosotros tenemos, los que tenemos experiencia o que hemos jugado mucho, somos los que tenemos que intentar que no forzar, ¿vale? Pues los conceptos que nosotros tenemos que, porque hemos vivido la evolución y sabemos cada cosa de dónde viene. Entonces, que nos llamemos viciados, jugones. A mí me gusta el término jugón, me gusta. No está mal, ¿vale? O simplemente aficionado al videojuego. Es mucho mejor que te llamen gamer, que implica que eres un consumista de contenido que no va dirigido realmente para ti. ¿Vale? Yo soy un gamer y lo dice un tío de 40 tacos, de 50 y dices tú. Right. Más que nada porque el que ha aficionado desde hace muchos años, no le hacen falta esos términos. Y dices tú, gamer, ¿qué pasa? Que lo han inventado. Además, todo eso vino de una campaña de moda de 2006, 2007, creo que fue. Que fue una... ¿Estabas con los Ronin?
una marca de ropa, no me acuerdo cuál fue, si fue Benetton, que hizo una campaña muy fuerte con lo del el señor Shimura está la ropa gamer, me vendrían de la bien algunas espadas más. Pero, ¿te interesa? Ya, ya otro día podemos hacer esas cosas guays. Más, yo también estoy aquí para aprender, ¿sabes? Por la costa que linda con las praderas de Kishi. Bueno, el guerrero este es el hermano, me ha dado contentito los hermanitos. ¿Y tú? ¿Qué pasa? No. Flores, mira, flores, dame flores, llévame tonto. Espérate, hay más flores por aquí. Bueno, pues ya hemos rescatado al herrero. Oye, tú, ¿por qué no vamos a la casa esa? A ver si hay alguien. Y le robamos, vamos a robar. Y bueno, eso, que darle un poquito más de profundidad. Vale, no puedo. Que sí, ya voy. Macho. Gandalf no está por aquí, pero desde luego aquí hay más barreras invisibles. Mira, más flores. Que bien, me vienen las flores. A ver, hay más flores por aquí. Las flores son la moneda de este mundo. El mundo raro de Japón. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar. Habla del tema del videojuego, de la filosofía del videojuego, de los géneros. De por qué ahora insisten en imponer ciertos géneros. Un herrero de nombre Taka. No lo conozco, mas muchos prisioneros estuvieron. Bueno, hay videoaventuras que son de suspense y punto. Videoaventuras de suspense, pero interesa más que la gente se quedó con el nombre de Metroidvania. Para que tengan la referencia de un producto de Nintendo. Que no me parece mal, porque al fin y al cabo también es cultura, pero hombre, uno tiene que saber que el género de suspense de plataforma, o sea, eso ya existe antes de. Del metro. Trasladaron a los esclavos. ¿A dónde? Mencionaron Bahía Azamo. Y en el último grupo había un herrero. Un joven con barba. Puede que de Yarikawa. Ojalá sea cierto. Ah, que no es su hermano, vale. Ojalá encontréis a vuestro herrero. Vamos a encontrar al hermano. Bueno, amigo, me tengo que ir a soltar. Taka sigue vivo en Bahía Azamo. Listo para apoyar al canal. Eso digo que vuelva a la conversación. Ah, pues estoy jugando, estamos jugando. Plan entrañaría un riesgo mayor para de uno que no se le daba muy bien. Tengo un amigo que podría colarnos. Que te gusta a ti la aventura conversacional. Estoy jugando el Euclides 21. Lo estoy jugando por aquí, en Twitch. Ya sé que no es muy que atrae mucha gente, pero estoy jugando al Euclides 21 y quiero empezar la casa. La casa de Spasov, que tiene muy buena pinta el juego. Y me pasé aquí en directo la aventura de Rudolfine Roar, ¿vale? Ten en cuenta que yo no, tampoco me pasé en su día ni el Don Quijote, ni me pasé el Cozumel. Ah, y también empecé otro juego, empecé otro juego por ahí que yo, siempre que puedo, pues le doy una vuelta por las aventuras conversacionales, que también las jugamos, también las jugamos. Por cierto, que se pueden proponer en el reto. Pues muchas gracias por pasarte por aquí, muchas gracias por apoyarme. Encuéntralo. Pues podías meterte en el reto y proponer alguna. Yo empecé la abracadabra y me volví loco. Pero es porque no tenemos paciencia. Lo que le pidas tan pronto como sea libre. No tenemos paciencia. Pero después. Pero por ejemplo, Rudolfine Roar, que me enganché en una parte. ¿Viste lo que hacen los concreta, mongoles? Que tenía que meter un disco ordenado. Hostia. Quédate. Tuve que hablar con el creador del juego. Me lo tuvo que decir. Me dijo, no, se dice así. Está allá donde. Y me tiré horas y horas, Me tiré horas y horas. Por ahí al canal de reto de YouTube creo que tengo las partidas subidas. No sé si lo subí entero. Mi amigo vive en la prefectura de Azamo. En la frontera. Y por aquí, por ahí lo tengo también. En las listas de Twitch creo que tengo Rubén Ferro. Sé que no fue sencillo. Traicionar tu código. Este juego está muy bien. Lo que pasa es que es lo que a lo mejor a ti te pasa igual que a mí. Joder, necesitas mucho tiempo. Porque esta escena, que sí, que te mete mucho en el rollo de la historia, pero hostia, es que va sumando 10 minutos. Al final se te va mucho tiempo sin jugar. O sea, ahora mismo no estoy haciendo nada. La historia, no te digo yo que me apasione, pero bueno, me estoy enterando. Pero joder, no estoy haciendo nada ahora mismo. Qué pérdida de tiempo. En total que habré jugado. Mátame. En realidad, una hora y media, de dos horas o tres. No sé. ¿Creéis que lo habéis? Pero es un juego que me interesa, que está chulo y me gustaría disfrutar. Sigue vivo. Hola. Pues sí, pues sí. Volveré a Euclides. Lo que pasa es que me quedé. Cerca de los poblados. Me quedé ahí, atascado. Se me cerraron las puertas y no conseguí salir. El señor Sakai luchará hasta su último aliento. Y yo también. Muy bien. Lo amáis. Como amáis a vuestro pueblo.
El abracadabra, no me acuerdo cuál era. Era espectruñero, ¿no? Tú eras de espectrum, ¿no? El abracadabra. Era de espectrum, ¿no? Mis vástagos no serán tus esclavos. No me suena a mí en Amstrad, tío. Que tampoco soy un gran conocedor de momento para la aventura gráfica. Claro, yo pensaba que había juego. Yo le he dado mucho al Cozume. Cozume era un juegazo, ¿eh? Lo que pasa es que era otro juego largo, largo. Código del Guerrero. No es del Amstrad que lo he jugado recientemente. No es del Amstrad que lo he jugado. No, coma. Es del Amstrad que lo he jugado recientemente. Ah, sí. Pues no, no sabía. Que me pasó, por ejemplo, con AD. Que hablo con el editor, con Juan Antonio Cabezuelo, ¿eh? No sé qué Cabezuelo, ¿eh? Y me lo dijo. Me dijeron: todos los juegos de AD salieron para Amstrad. Y yo me quejaba. Digo, es que faltan juegos. Ya. ¿Comprar? ¿Puedo comprarlo? Pues lo compro. Técnica aprendida. ¿Y esto qué es? ¿Puedo comprarlo? Evasión. Técnica aprendida. Ya no tengo más puntos, ¿no? Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Yo creo que ha sido un comienzo muy guay. Nos han pegado un palizón. Que nuestro tío no nos han secuestrado. Que han invadido nuestro pueblo. Y vamos a salvar Peñarroya de Condado. ¿Estos qué son? ¿Piedras o es una textura? A una textura, claro, o sea que nos mata un poco. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Dice, no es del Amstrad que lo he jugado. Ah, no, es, perdón. Es, claro, claro. No, no, sí, te he entendido. Te he corregido porque yo no te estaba entendiendo. Bueno, pues muchas gracias, Iron. Mira, yo de todas maneras voy a dejarlo por aquí ya. A ver, ¿se puede grabar la partida o algo? ¿O se graba solo? Supongo yo que esto se graba solo, ¿no? Sí, se graba solo. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Ha sido una sesión muy chula, muy agradable. Me lo he pasado muy bien jugando a Electro Freddy y jugando a los nuevos títulos de los gemelos mojón, de los Twin, de los Mojón Twins, ¿vale? El nuevo, la saga de Nanako, las crónicas de Nanako, que la podéis bajar en su página web y disfrutarla, que son juegos nuevos para Amstrad del año pasado, son del 2020, creo. No, uno era de 2019 y otro de 2020, creo. Bueno, pero que está muy chulo, ¿eh? Que está muy entretenido. Me ha gustado más el de la exploración, que es muy, muy a lo Cheryl en pelota en el bosque, que el otro. Así que, bueno, pues nos despedimos con un vídeo. Y bueno, pues nos vamos mañana en el reto Amstrad Electro Freddy, reto número 29, ¿vale? Electro Freddy. Y buscaremos nuestro candidato y bueno, y haremos muchas más cosas extrañitas, muchas cosas raras. Adiós, adiós.